Para lograr tus objetivos y mejorar tu calidad de vida, hoy compartimos este momento con la licenciada Cintia Tabelli. ¿Cómo tener confianza y seguridad en uno mismo? Cuando hablamos de estos temas, hablamos de superación personal, de desarrollo personal, de autoestima, de inteligencia emocional y de muchos temas más. Lo importante es entender los grandes beneficios que tiene fortalecer y desarrollar la confianza en nosotros. Confiar en nosotros es creer en lo que hacemos y podemos. Ahora bien, no vamos a reflexionar, no los invito a reflexionar en los motivos por los cuales no tenemos una gran confianza en nosotros, sino que vamos a ver pautas y acciones concretas para poder fortalecer esta confianza y seguridad en nosotros mismos. Por otro lado, uno de los grandes beneficios de fortalecer y desarrollar esta confianza y seguridad en nosotros mismos es generarle el contexto, el entorno para recibir demostraciones de cariño. Demostraciones que seguramente las emiten, nos las hacen llegar, pero nosotros por esa falta de confianza no las recibimos. No creemos que merecemos recibir esas demostraciones que nos hacen llegar. Entonces, como digo muchas veces en consultas, para aprender hay que incorporar conocimientos, hay que saber. Para aprender hay que hacer. Al hacer nos equivocamos y bienvenidos los errores. Esos errores son positivos y bienvenidos a equivocarse. Nos muestran que tenemos un espacio de aprendizaje y un espacio para seguir creciendo, para seguir ganando confianza en nosotros mismos. Esa seguridad se gana haciendo. La rutina, repetir las cosas, es lo que nos hace ganar seguridad. Repito, como digo en las consultas, la seguridad, ¿de dónde viene? Quiero ser más seguro. Quiero ganar confianza en mi tarea, en mi trabajo. Bien, hace más. Hace más de lo mismo. Hace de maneras diferentes. Si hasta ahora lo que venís haciendo no te resulta, ¿de qué otra forma podés hacer lo que estás haciendo para alcanzar el objetivo, cometer menos errores y tener seguridad? Concretamente, ¿qué podemos hacer para ganar seguridad y confianza en nosotros mismos? Paso número uno. Los invito a detallar sus cualidades, a listar sus cualidades. ¿Qué quiere decir esto? Definir todo aquello que me diferencia del otro. Todo aquello en lo que soy buena. Lleva tiempo, lleva trabajo. Me dicen muchas personas, horas de café, horas de mate. Hay que tener coraje. A veces duele, porque nos encontramos frente a situaciones que no creemos que realmente somos eso que estamos definiendo. Paso número 2, una vez que las identificamos, hagamos uso de esas cualidades. Si descubrimos ser buenos en algo, practiquemos, hagamos, pongámoslo en práctica, hagámoslo una y otra vez. Encontremos momentos donde no estemos expuestos al riesgo, para hacerlo en un contexto cuidado y contenido. Cuando vamos encontrando pequeños logros, pequeños avances, y sentimos que estamos siendo exitosos en ese desempeño, agarramos una hoja y lo escribimos. Escriban esos pequeños avances que van teniendo. La suma de esos pequeños avances van a ser la demostración de que están ganando seguridad.